Bueno, gente, ustedes saben que estos días estuvimos reaccionando a mucha música chilena del interior de Chile, el folclore chileno, las comedias que hacen, los chistes sumamente sanos. Desde que lo empecé a escuchar es algo que me empezó a gustar mucho y gracias a ustedes por haberme recomendado muchísimos artistas que hoy ya no están, que ya partieron de este mundo, pero han dejado un gran legado y hoy voy a complacer a muchos de ustedes que me han solicitado que reaccione a Los Perlas. La verdad que estuve viendo muchos videos y me ha gustado, pero tengo que decir algo, hay muchas frases que yo no las entiendo. Ustedes saben que yo soy medio tarado, no conecto mucho las neuronas y bueno, me cuesta entender el chiste en el momento. Hay algunos que cuando son fácil lo agarro enseguida y hay otros que me cuesta un montón, así que si en algún momento pregunto qué dijo o qué fue que dijo, les pido que me lo expliquen por ese motivo, porque si yo después lo leo bien, ahí lo puedo entender. Ustedes saben, me cuesta un poquito, pero yo sé que ustedes son un público muy fiel, un público muy respetuoso y son muy graciosos porque muchas veces me hacen comentarios muy graciosos y yo la verdad que siempre me estoy riendo con sus comentarios, así que les agradezco un montón por siempre estar apoyándome acá en el canal. Así que hoy, gente, tenemos Chilenazo, Los Perlas. Este video que vamos a ver ahora, la verdad, es una joya porque este video es de 1980 y que lo podamos ver hoy acá en YouTube es algo único, porque vieron que en esa época no existía nada de esto, y hoy tenemos la posibilidad de revivir estos momentos lindos que para muchos le ha quedado guardado en su memoria y poder revivir a estas joyas. La verdad que a mí me emociona un montón y también gracias a la tecnología que nos permite ver este tipo de contenido. Así que nada, gente, los invito a suscribirse y dejar un buen me gusta, que eso me ayuda un montón, y si pueden compartir el video me ayudan aún más. Los Perlas. Bueno, señores, voy a pintarles sin pinceles ni pintura la más fiel caricatura de un flaco muy popular. Popular. Lo que más me va a costar va a ser para Río de la Pera, pues tiene una cordillera que se salió de su centro. Porque no es ñato pa' dentro, el flaco es ñato pa' afuera. Eso me lo dicen, soy narigón. Este chico es mezcla rara de cristiano con pingüino. Pues salió 7 vecinos antes que lo terminaran. Si yo tuviera esa cara, se lo juro, compañero, buscaba más que el ligero de un abogado el consejo para reclamarle a mi viejo por chambón y mal obrero. Supongo que se refiere porque nació antes, ¿no? El flaco nació cansado y pa' más tiene, señores, la cara con más errores que un referee aficionado. Yo, ese soy yo. Parece que anda curado con sus ojos de perdiz. Más flaco que una lombriz, se las quiere dar de poeta. Y no le alcanza la jeta para la tremenda nariz. No, me sentí tan identificado porque yo tengo la cara desordenada. El día que me vaya a hacer una cirugía me tengo que hacer la cara entera, muchacho. Y pide aplauso. Le digo, pide aplauso todavía. Este triunfo a mi fan club que me ha venido. Está bien, po. Está bien, po. Novio de América. Mi novia no se llama América. Tendría que llamarse América. ¿Por qué? Las dos Europa y la Mesopotamia, po. Montón de humo. La montón de humo. Por mujer, una más larga que un día sin pan, creyendo con el afán que al casarse y a crecer, yo pagaría por ver cuando se hacen el amor. Ella con mucho primor ha de abrazar al petizo que ha de parecer chorizo arriba de un mostrador. Arrancó humillado y lo terminó humillando. 2-2. Qué capo. Tranquilo, monstruo. Y yo sé que está ahí peleando. Lo que es mejor, que está acá.
hay que pelear. Y que te sirva de escarmiento. Sí, obvio. Aguante, toca el acordeón. No, estamos como caballeros, como lo que somos, porque tienen que sacar la... Pero para qué pelear, chico, toca el acordeón nomás. Ah, yo sé que no hay pelea. Sí, agárrame a la buena mejor. Y a la mala, ¿por dónde te agarro? Mira, a mí cuando se me sube el indio, veo los cerros planos y los hombres como hormigas, pues no. Dale, vaya. Ok. Ya no, chico, peleando. Mi papá me enseñaba, pues, si era campeón de boxeo en Valparaíso, mi papá, pues. ¿Pero? Eso sí. ¿Sería en verdad? Campeón de boxeo en Valparaíso. Todos los días me entrenaba en el patio de la casa, me decía: hijo mío, acuérdese las palabras del profeta. Vox Populi, Vox Dei. Y vamos, claro. Pero si esta cuestión es con becota, pues, chico. Yo me pego con las dos y hasta con chanfle. Esa. El otro día nomás, ahí a la vuelta del mercado, oiga, iba para allá yo, cuando me... en la esquina ahí, me tropiezo con un tremendo tonto grande, ¿no? No, era otro tonto grande. Se confundió. Oiga, nos tropezamos, entonces le dio como caballero la disculpa. No tenía ojos en la cara, me dijo, no te fijáis donde ponís las hablan ahora. Perdone, vos, señor. No, me dijo, y me tira su combo a la bala y me lo pegó en la oreja. Claro, ahí te lo pegó para que lo sintiera. Hijo. Ahí fue cuando me empezó a dar la rabia, ¿o no? Ah, qué discueca, le dije yo, qué discueca. Y me le puse así a los Johnny Sullivan. ¿Ah? Que discueca, échate aquí. Y empezamos a darle. No. Y combos venían y combos venían. O sea que le pegaban a él nomás. Sí, oiga. Se juntó la gente ahí. Al tirante. Bueno, ¿qué? ¿Y vos no te vengaste? Claro, pues si no me vengo, el otro me mata. Qué buena. Qué buen remate que dio. Bueno, le voy a cantarle otra cuequecita. Venga. Fuera del libreto. Una cueca que realmente lo ha acompañado desde nuestras primeras grabaciones. Y que es la cueca del Guatón Loyola. Y si alguna pareja quiere bailarla, todavía estamos en septiembre y ojalá fuera septiembre todo el año para que funcionara Chilenas. ¡Listo! ¡Échale, flaquito! ¡Qué capo! ¡Don Alberto! ¡El mejor bailador de Texas! ¡Abajo la picadera! ¡Si la manta queda mala, esculpe la tejendera! ¡Compadre que hizo la manta! Que tiene el pico de bravo ese gallo que lo canta. Me gusta el amor en otro y en ti no lo puedo ver. Y para mejor placer me gusta la mujer de otro. Qué linda se ve la luna cuando el lucero la acompaña. Y qué triste pone el hombre cuando la mujer lo engaña. En la mina soy minero, en el mar soy marinero. Y en los brazos de mi negra tengo todo lo que quiero. ¡Esa! ¡Hola, la dijo! ¿Desde cuándo acá estáis de poeta? Yo poeta, las hago y las dejo yo mismo. Así yo no te conocía ninguna poesía. Sí, yo soy de la poesía secreta. Guárdalo de medalla en Cahuini, flaco, ya. ¡Una parejita! Me gusta cuando el público participa en este tipo de show. Ahí se sumó otro, mira. Thank you.
qué capo. Me impresiona porque el tipo toca re bien el acordeón. Hay que ser un capo para tocar el acordeón. A ver, yo no tengo agilidad en los dedos ni para tocar la guitarra, entonces me sorprende mucho cómo toca el acordeón. Ahora me genera mucha curiosidad saber de dónde surgió la cueca. ¿De dónde surgió la cueca? Surgió. Bueno, escribí cualquier cosa. Dice, la cueca es un baile tradicional chileno que tiene un origen arábigo-andaluce. Se cree que proviene de las Zamacueca, un baile peruano que llegó a Chile en 1824. La cueca también tiene raíces en época colonial, cuando se desarrolló como un símbolo de resistencia y protesta durante el proceso de independencia. La cueca tiene 4 pilares fundamentales: canto, poesía, música y baile. El canto a la rueda, una forma de canto traído por los moros andaluces durante la conquista de América, es el origen de la cueca tradicional. Ok, entonces es española, tío. Bueno, entonces doy por hecho que la cueca viene de Andalucía, de España. Bueno, también lo que pudo haber pasado es que, como también llegaron a Perú cuando en la época colonial, después fueron bajando. Pero bueno, ¿ustedes qué opinión tienen sobre la llegada de la cueca? Los leo en los comentarios, gente. No olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal, que eso me ayuda un montón. Y espero que les haya gustado un montón este video, y espero más sugerencias para el próximo video. ¡Nos vemos! ¡Adiós!